Bueno, hoy estamos en San Andrés y prontamente estaremos en Providencia haciendo un recorrido por los diferentes proyectos que el Ministerio del Interior tiene en San Andrés, Providencia y Santa Catalina como parte de los esfuerzos de reconstrucción tanto de IOTA como de ETA. Y hoy le estamos dando un mensaje a nuestras mujeres, a las mujeres emprendedoras de San Andrés, tanto raizales como todas las mujeres de la comunidad, sobre un acuerdo que hemos hecho con el SENA, un convenio que estamos firmando que a través del Fondo de Emprender, a través de 2.000 millones de pesos, beneficiaremos a las mujeres que presenten proyectos empresariales. Hoy, en ese proyecto que el señor presidente de la República ha puesto, como es lo de promocionar la economía naranja y promocionar el emprendimiento en las comunidades. Con ese convenio que hemos hecho a través del SENA, esperamos no solamente beneficiar a las mujeres, sino generar empresas, generar empleo y sobre todo seguir fomentando la cultura de emprendimiento en el país.